con 21 minutos empezamos de inmediato con la información nacional. El mandatario ecuatoriano acudió este lunes a la Corte Constitucional para presentar su argumento en el pedido que realizó a ese organismo sobre la prohibición de que los funcionarios públicos tengan dinero en paraísos fiscales. Entre los argumentos que sustentan el pedido, Correa refirió el ahondamiento de las desigualdades sociales. Escuchemos sus declaraciones. ...de combatir las desastrosas consecuencias para la economía del Ecuador de los paraísos fiscales... Desde sus inicios, mi gobierno ha impulsado varias reformas a las leyes tributarias. Esto es importantísimo. No es que ahora a nosotros se nos ocurrió la moda de luchar contra los paraísos fiscales. Al inicio de nuestro gobierno hemos estado luchando. Pero lo que pasó con los Panama Papers, y cuando se trató de politizar, ocultando los grandes consorcios, las grandes empresas privadas, y tratando de vincular a esos paraísos fiscales a los gobiernos, sobre todo progresistas, bueno, si antes era importante, se volvió urgente. Esta lucha contundente contra los precios fiscales. Y son siete los candidatos presidenciales que han aparecido a 25 días para que termine el plazo de las inscripciones de los candidatos para la presidencia de la República. Hasta el momento, el último político en anunciar su candidatura fue Álvaro Novoa, que por sexta vez participa. Diego Cuenca nos cuenta los detalles. A cuatro meses para las elecciones presidenciales 2017, los partidos políticos ya tienen sus candidatos oficiales. Hasta el momento se registran siete candidatos para la presidencia de la República. El primer candidato en aparecer fue Guillermo Lazo, de Compromiso Ecuador, quien aún no anuncia su binomio, pero ha dicho que será un hombre o mujer nacido en Quito. También Washington Pesantes, por el Movimiento Político Unión Ecuatoriana. Otro de los candidatos es Dalo Bucarán, por Fuerza Ecuador, que aún no presenta binomio. También Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano, aún sin binomio. Además, Lenin Moreno, junto a Jorge Glass, como binomio por Alianza País. A la lista se suma la más reciente candidatura por Izquierda Democrática del general Paco Moncayo, aún sin binomio. Finalmente, Álvaro Novoa, quien va por sexta ocasión, como candidato presidencial, con el respaldo de su partido político, adelante Ecuatoriano, adelante. Según el CNE, hasta el próximo 18 de noviembre, los partidos políticos podrán oficializar sus candidaturas. Y la nueva rueda moscovita del malecón Simón Bolívar empezará a girar oficialmente el 26 de octubre. La fecha inicial era el 10 de octubre, pero fue reprogramada por los trámites de las certificaciones y las auditorías a cargo de la empresa concesionaria ReproLimit responsable de la instalación y operación de la Noria. La Perla tiene una altura de 57 metros aproximadamente y cuenta con 36 cabinas climatizadas y con acceso a Internet. Horas con 25 minutos, empezamos de inmediato con la información deportiva y para ello me acompaña el día de hoy, Julio Urbano. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Fernanda? Así es un gusto. Hubo fecha de campeonato el fin de semana. Jugaron los clubes del Astillero en Guayaquil. Vamos a revisar lo que hizo Barcelona, que sigue como puntero, que le ganó a River eh, Ecuador. 1 por 0 con gol de Guacho Vera, Ahí estamos viendo el gol de Barcelona. Novedades sobre el clásico, ¿eh? que hace un momento nada más hubo una rueda de prensa. Y se especulaba que se podía jugar el partido en otro lugar, que se iba a jugar con hinchada visitante. Pues no, no pudieron llegar a ningún acuerdo. Y mañana en el pleno de la Federación Ecuatoriana se conocerá qué decisión toman los directivos para este partido. Barcelona se niega a jugarlo sin hinchada. Emelec no quiere que los barcelonistas entren al estadio. Estamos viendo el partido del tricampeón, que jugó contra el Mushucruna y arrancó perdiendo 0 por 2, en el primer tiempo, y parecía que se le complicaba. Aquí un error de Drer, iba a poner la segunda. Muzuk que sí va a ir con este marcador al descanso. Ahí estamos viendo el gol de Pichón Quinteros que es uno de los goleadores de este campeonato. Vamos a ir revisando de a poco lo que pasó en el segundo tiempo. Que Melec iba a arrancar muy bien y de entrada nomás en el segundo tiempo iba a cometerle una falta penal sobre Mondaini. Discutida, para algunos no hay penal. Para mí es clara la falta sobre el delantero de Melec que después iba a transformar en gol Fernando Gaibor, ahí está, que solamente una vez en su carrera ha fallado un penal en un partido oficial, lo hiciera el año pasado, pero esta vez la mandaba a guardar. Minuto 54, Melec ponía el descuento y después vamos a ver en la siguiente jugada como Cristian Huanca, uno de los jugadores más resistidos eh, en este campeonato, de bajo accionar para muchos, que es el tercero en la tabla de anotaba su gol número 16 en este torneo. Ahí estamos viendo el gol de Huanca, que ponía el 2 por 2, iban 59 minutos nada más y Melec... Se ponía ya 2 por 2 en el compromiso que parecía que se le escapaba, pero al minuto 79, 20 minutos después y cuando faltaban un poco más de 10 minutos para el final del encuentro, iba a ser quien, no, quien otro, que la figura de Melec, hablamos de Ángel Mena tras un desborde de ángulo, quien iba a poner de rebote el 3 por 2 final, alegría para los eléctricos que ganaron en su cancha y están a la espera de ver lo que sucede para jugar el clásico del astillero que se debe jugar. Este día miércoles, recordemos que estuvo pofechado por la participación de los dos clubes del astillero en Copa Sudamericana al inicio de esta segunda etapa. Es ese partido corresponde a la fecha 13. Ahí estamos viendo el gol de Ángel Mena que celebró con linchada. En un rebote bastante extraño, iba a ser Julio el que pusiera el gol de Liga de Quito, que iba a ganarle 1 por 0 en su visita al Delfín en el Hawkeye. Volvió el fútbol a manta y cayó el equipo local. Ahí estamos viendo la tabla de posiciones. Barcelona es puntero con 34 y más 19, seguido de Melec con 31 y más 15 y Liga ya parece tercero con 24 y menos 1. Recordemos que Melec tiene un partido menos, el clásico que se va a jugar el día miércoles y Barcelona tiene uno más eh, posfechado que es contra Nacional. Gruna está cuarto con 22, Católica quinto con 21, Cuenca está sexto con 20. Recordemos que al Cuenca le quitaron un punto por no presentar los roles de pago el mes anterior. Ahí estamos viendo la tabla de posiciones de la segunda etapa que muestra a estos seis que podrían, si grabar el, el, el campeonato del día de hoy, estarían peleando algunos para clasificar a torneos internacionales. Nacional está séptimo con 18, Fuerza María con 16, octavo, Independiente del Valle con 14 y menos 2, el equipo que fuera subcampeón de la Copa Libertadores no le ha ido nada bien en esta segunda etapa. River Ecuador con 15, está Delfín. Con 13, ahí hay un pequeño error con los, los logos, pero vemos a Aucas, al Papá, Ocas, dueño absoluto de la última posición, con 13 y menos 6. Bueno, y ese es el escenario entonces futbolístico ecuatoriano hasta el momento. Así es, mañana vamos a tener información y sabremos qué es lo que pasa con el clásico del astillero que debe jugarse el día miércoles si se juega en el Capo, si se juega en otro estadio o si es que se termina jugando sin hinchada visitante. Perfecto, muchísimas gracias por gracias esa información, ti, Julio, y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana con más información. Buenas noches.